Hola Virgo, les habla su amiga Isabel Ridó, espero que se encuentren muy bien. Les traigo esta edición especial sobre tu ex. Vamos a hacer una tirada donde vamos a averiguar cómo te sientes en este momento, cómo se siente tu ex, tu destino amoroso y la lección que tienes que aprender con esta persona del pasado. Con las cartas españolas vamos a averiguar si hay posibilidad de que regrese tu ex a tu vida y el horóscopo semanal. Para estas tiradas vamos a utilizar el 8 Zen, el Tarot Crisálids, el Destino Sagrado, los Mensajes del Corazón, el Fairy Tale, el Tarot Psíquico, las cartas del Tea Leaf y el Arcángel Miguel. Así que limpiamos pantalla y comenzamos con las tiradas. Así que vamos a comenzar con el 8 Zen y el Fairy Tale con esta tirada de tu ex. Vamos a revolver bien Virgo. Esta tirada va a ser tanto para hombres como para mujeres. Te sale la carta del cambio en la parte de atrás. Ok. La primera carta nos dice cómo te sientes en este momento. Tu ex, cómo se siente. Tu destino amoroso. La lección que tienes que aprender con esta persona del pasado. Y vamos a utilizar el Fairy Tale para complementar también esta lectura. Una en cada uno de estos temas. Bien, la primera representa cómo te sientes tú en este momento, Virgo. Te sale la carta de la transigencia. Te sientes, como dirían en francés, comme si, comme ça, ni alegre ni contento. Por ahí tienes problemas con algún familiar muy cercano con el que no te llevas bien. Hay muchísima envidia de parte de la otra persona. Trata de alejarte de esta persona. Y en cuanto a los sentimientos y emociones, hay emociones contenidas. Hay cosas que necesitas decir. Necesitas defenderte, necesitas hablar. Necesitas romper con ese patrón de problemas y de situaciones que ya no te convienen. Y wow, pegada a esta, ¿cómo sale esto de los problemas? Y sale la serpiente. La serpiente aquí hipnotizando un ratoncito para devorarlo. Así que ten cuidado con esas personas que aunque pudieran ser parte de tu familia, pues simplemente te están depredando, te están manipulando o te están tratando mal, Virgo. Tu ex, ¿cómo está en este momento? Le sale la carta del extraño. Pues básicamente, como que quisiera avanzar y no puede, como que algo lo está restringiendo, que puede ser él mismo y sus emociones. Es una persona que poco habla de sí mismo, poco habla de lo que está sintiendo, se restringe demasiado, es casi inmutable. Y sin embargo, es tan fácil que pueda liberarse de eso, es muy fácil que a pesar de este niño que está aquí pequeñito, fácilmente podría empujar la puerta y salir de ese lugar. Por algún motivo no ha decidido como que explorar otras cosas, no ha decidido pues cortar el cordón umbilical, sigue muy apegado a su familia. Y hablando de apegado a su familia y de la soledad y que no quiere avanzar, esta persona está aislado o aislada en su propio mundo, quizás por temor a que lo hagan daño o a que le hagan daño. Tu destino amoroso. Esta es una de mis cartas favoritas de este tarot, la carta de fluir, de no detenerte, simplemente fluir con la vida, con lo que venga. Mantener una mente positiva, sentirte segura de ti misma, placer con tu propio cuerpo, placer contigo mismo, el saber de en dónde estás, en dónde te encuentras y simplemente ir avanzando con la corriente. Y te sale una carta muy positiva, te sale la carta del sol en esta carta de tu destino amoroso. Y me dice que si no te estancas, si fluyes con la vida, si dejas atrás las cosas que ya no te convienen, viene para ti un amor profundo y sincero. Esta persona puede ser un ex que viene renovado o una nueva persona que viene a tu vida.
finalmente tu lección que hay que aprender con esta persona. Dice que hay que cuidar un poquito más tus posesiones, tus sentimientos, tus cosas. Quizás de ahora en adelante vas a ser un poquito más egoísta y vas a ponerte a ti primero antes que nadie. Te sale la carta del perro, lo que nos indica que hay una persona muy valiosa que te quiere y que te protege y que quizás con esta persona pudieras comenzar algo mucho más importante como una relación amorosa. Pero definitivamente es tu mejor amigo y tu mejor amiga, y lo que tienes que aprender con esta persona de tu pasado es aprender a protegerte, aprender a volver a confiar, y que quizás esa persona del pasado que te hizo daño no lo hizo de manera a propósito. Simplemente quizás fueron personas terceras que intervinieron en esta relación amorosa. Bien. Vamos con el mensaje de el destino sagrado y el mensaje de los ángeles para tu ex y para ti. Bien, para tu ex, para ti, y el mensaje de el arcángel Miguel también para tu ex y para ti. Bien, para tu ex el mensaje, te sale la carta de la libertad. Tu ex va a comenzar a experimentar su soltería como una forma de liberarse de las relaciones pasadas que no le funcionaron. Quizás por ahí estuvo actuando mal, Virgo, y viene una liberación importante para esta persona. El mensaje del arcángel Miguel dice que tiene esta persona que es tu ex, tiene que actuar con honor y con verdad y hablar de sus sentimientos, Virgo. Y es muy importante para que esta liberación se dé. Con respecto a ti, dice que seas gentil contigo mismo, con tus sentimientos y tus pensamientos. Y te sale la carta de la comunidad. Estás bien cerca de tus amigos, cerca de tu familia y de tus seres queridos. Viene crecimiento gracias a esta comunidad tan fuerte que has formado. Y viene también novedades, transformaciones y cambios y noticias alegres. Bien, vamos con la tirada del ex. Voy a sacar dos indicadores. Voy a comenzar con la tirada de los caballeros e inmediatamente después la tirada de las mujeres. Vamos a ver si hay posibilidades de que regrese un ex a tu vida. Estoy poniendo aquí un hombre y una mujer, pero si tus preferencias son diferentes, simplemente imagínate que es la persona que a ti te interesa. Vamos a revolver las cartitas. Te sale la carta de la sota de oros. La carta de la sota de bastos. Bien, para los hombres Virgo van a estar muy entretenidos porque vienen dos mujeres diferentes, una morena y una de tez blanca. Vienen a buscar pues algún tipo de cosa romántica contigo, Virgo. De parte de la persona que te interesa, ella también tiene personas que gustan de ella, el caballo de oros y el seis de oros. Ya sé que esta persona haya sido casada o esté divorciada, no sé, pero algo del pasado me indica que hubo matrimonio o quizás esté recién casada. En el centro de la posibilidad de unión o de reconciliación hay carta blanca, vamos a ver en qué sentido, el 5 de espadas y el rey de oros. Bueno, pareciera que con respecto al amor, pues cada quien tiene ya su lugar. Tú tienes varias admiradoras y esta persona pareciera como que está casada. Y hay una persona que se opuso a esta relación amorosa, que pudo quizás ser su papá o alguien muy cercano a esta persona. Nos dice que pues hubo muchos temas de infidelidades, terceras personas que se metieron
a una relación, es algo que ocurrió dos veces. Y con esta carta del As de Oros, quizás si tú deseas hablar con esta persona, es muy probable que esta persona te conteste el mensaje, pero sí, en este momento cada quien los veo de separados, con sus caminos muy, muy bien predeterminados. Vamos con las mujeres de Virgo, a ver si hay posibilidad que regrese tu ex. Y te sale la carta del 2 de el 2 de copas, el as de espadas. Esta persona se siente triste por una traición amorosa, una persona en la cual confió y en la cual dio todo y de pronto le dio la vuelta y simplemente se fue y se alejó de su vida. De parte de la persona que te interesa sale el rey de bastos y el 6 de oros. Esta persona quizás, no estoy totalmente segura, pero quizás tienda a ser una persona bisexual y te haya dejado precisamente por un hombre con el cual en este momento comenzó una relación amorosa. En el centro de la posibilidad de una unión de reconciliación, me habla de un alejamiento por completo, por culpa de una mujer y sus chismes, pero obviamente pues si es bisexual, pues no tenía caso, amiga. Y te sale la carta del 4 de bastos. Vas a recibir noticias de esa persona alejada. Obviamente no te va a decir lo de su pareja. Pero sí va a tratar de decirte entre líneas de lo que realmente le está pasando en su vida. Y esta tristeza la vas a superar con esta respuesta que vas a recibir. Vamos a sacar las iniciales de la persona o personas que está pensando en ti en este momento. Te sale la letra L, la letra I, la letra O y la letra O. Mucha letra O, así que alguien con esas iniciales está pensando en ti en este momento. Vamos con los mensajes del corazón. Para los hombres y para las mujeres. Bien, para los hombres el mensaje dice, suelta la necesidad de controlar el resultado. Y eso es muy importante, esa parte controladora de los hombres Virgo, tienen que quitarlo porque pueden ahuyentar a personas importantes en su vida. Nadie quiere ser controlado o controlada, entonces Virgo, bájale un poquito esa pila de estar queriendo controlar todo. Para las mujeres, te sale la carta de hoy es buen día para boicotear y desobedecer cada uno de tus deberías. Deberías hacer esto, deberías hacer aquello. Sí, es tiempo de ser un poquito más flexible, Virgo. A veces eres demasiado perfeccionista, quieres todo perfecto, a la mano, al día. Ahora sí que como dicen el tema de la eficacia, que salga en el momento, que salga a la hora y que salga rápidamente. Así que puedes boicotear todos esos deberías y comenzar a ser un poquito más flexible. Esa es una buena lección para ti, Virgo, que quieres todo bien programadito. Bien, vamos con esta tirada final. Con el tarot psíquico y el mensaje del Fairy Tale. Te sale la carta del cumplimiento de los deseos, muy buena carta. La carta de la decepción y de la envidia. Y la carta del reconocimiento y de los premios. ¡Wow! ¡Qué cartas tan bonitas te salieron! Bueno, salvo esta de la envidia. Aquí básicamente nos está diciendo Virgo que vienen para ti deseos que pensabas que no se iban a realizar, finalmente van a tener su cauce. Si estabas esperando respuestas de tu ex, es muy probable que pronto esta persona se comunique contigo, pero sí vas a ser víctima de envidias y de malas vibras, Virgo. Te recomiendo mucho por ahí ponerte un moñito rojo
Yo sé que no se vea precisamente, pero ponértelo por ahí, un moñito rojo que te proteja de las malas vibras. Y también te recomiendo poner en una vasija un poquito de arroz y de sal. Ponerlo en tu cuarto muy cerca para que te limpie de todas esas cosas que te pudieran enviar de malas vibras y pues salir muchísimo mejor. Pero sí puede ser una semana un poquito complicada, quizás te hagan llorar Virgo esta semana. Pero finalmente, mira, recibes ese reconocimiento y esos premios que estabas esperando. Vamos con el tarot Crisalis que te dice. Te sale la carta de Ariadne, quizás algunos de ustedes se llamen así. Te sale la carta de la muerte, comienzas una nueva historia, pones fin a algo y comienzas otras cosas. Te sale la carta del sol, nos habla pues de que vas a brillar muchísimo esta semana. Por ahí te van a llamar para iniciar un nuevo proyecto, se van a fijar muchísimo en ti. Yo te veo como una estrella, como alguien que vas a ser de repente muy famoso o muy famosa, ya sea en tu área de trabajo o en la parte de los espectáculos. Y te sale la carta de las flores doradas, nos habla de la temperanza. Dice que vayas poquito a poquito, que no te aceleres demasiado, que no busques lograr esos objetivos inmediatamente, que tengas un poquito de paciencia, que esos premios, esos deseos que tienes, se van a ir realizando poco a poco, poco a poco. Así que no te desesperes. Vamos con el mensaje del Tealif. Te sale la carta del escudo. Cuídate, protégete. La carta del trébol nos habla de gran fortuna. Que aquí ahora sí que me lo confirma. Y la carta de la rosa nos habla de que romance está en el aire. Viene para ti, ya sea un nuevo amor o ese amor del pasado. Vamos a preguntarle a las cartitas si es amor nuevo o amor del pasado. Porque ya me quedé con la duda. Amor nuevo. Ah, ya salió una. Perfecto, ¿no? De hecho salieron dos. Te sale la carta de el as de espejos. Y el 2 de piedras. Bueno, si es un amor nuevo o un amor antiguo. Yo te diría que son dos amores totalmente diferentes. Uno del pasado que viene de regreso pero con ciertas dificultades. Y uno nuevo que se va a parecer muchísimo a ti. Que te va a hacer muchísimos halagos. Y que cuando lo encuentres te va a transformar muchísimo la vida. Así que son dos personas. Bien, pues con estas cartitas, Virgo, te puedo decir que te toca recapacitar porque quizás mañana en la vuelta del trabajo te pondrán delante de una persona que quizás te quiso dar un consejo y no te lo tomaste muy bien. Se trata de alguien a quien ves a diario y con más experiencia que tú en ciertos temas y que quizás sí tenga razón, Virgo. Necesitas analizar un poquito lo que te van a decir las demás personas y no tomarlo como envidia. Se trata de alguien a quien ves a diario con experiencia y que lleva la razón y ve conociéndote de que a veces hay que ejercer la humildad y reconocer los errores propios. En el ámbito profesional o laboral te esperan pues buenas perspectivas, Virgo, pero todavía no ha llegado el momento y en el plano sentimental y tienes tantas horas por delante con esa persona que te interesa, no busques problemas, sé comprensiva o comprensivo y piensa que esta persona tiene el derecho a tener sus propias ideas, no quieras controlarlo todo, dale libertad y espacio y no esperes que sea quien te lo pida. Así que aléjate de las malas vibras y vas a recibir pronto noticias de dos personas totalmente diferentes con esta carta del amor. Y de los enamorados de las piedras y de las de mirrors. Bueno, bien amigos, amigas, eso es todo por mi parte. Espero que les haya gustado la tirada. No olviden suscribirse a mi canal, darle la campanita para recibir notificaciones. Y si te gustó esta evidencia, pues no te olvides de darme un like. Muchísimas gracias y hasta la próxima.